La última pregunta, ¿cuántos días más se quedan y qué actividades van a realizar? Combien de temps vous resterez de plus ici à San Carlos et s'il y a d'autres activités que vous pensez faire pendant vos séjours ici à la ville? Sur la ville, on a déjà pas mal visité en quelques jours. On resterait bien un peu plus, une semaine de plus, mais on a prévu de bouger plus loin. Bien. Ellos quisieran quedarse con muchas ganas una semana más, pero bueno, ya tienen previsto partir mañana y están sumamente conformes con todas las actividades que hicieron hasta ahora. Bien, vamos a hablar unas palabritas con María Fernanda, porque bueno, sabemos que es una visita muy importante, el lazo, ¿no?, de familia que hay y que hoy se puedan conocer. No sé si ustedes tenían contacto antes o bueno, lo están teniendo ahora en este momento, ¿no?, de aquella poesía de Pedroni que hoy se pueden, ¿no?, estar conociendo y charlando aquí en la asociación. Sí, la verdad que es un encuentro muy lindo y no surgió a través de otro de nuestros parientes en Belvoir, que es Cristian Converset, que también tiene origen nuestra familia. Y bueno, así que estamos tratando de encontrar con Anaís en lo que es la historia de nuestras familias. Y bueno, esperamos encontrar más gente allegada para hacerlo. Y bueno, están muy contentos. Recorrieron todo San Carlos, Santa Fe, todo lo que más pudimos. Y bueno, felices porque van aprendiendo mucho de nuestro idioma, les interesa, y de nuestras costumbres. Mm. Así que lo comparten de mucho corazón. Seguro, ahora queda el viaje pendiente de aquí para allá, ¿no? Será que podrán hacer el intercambio. Claro, ahora queda, ¿viste? Si es posible. Seguro. Y bueno, también... dentro de todo, uno le enseña las cosas de las cuales uno se ríe acá o las bromas que uno hace, tanto como para que ellos también participen y la pasen lindo. Así que, no sé, uno brindó todo lo que más pudo, no sé ahora ellos si se irán conformes o no, ¿viste? Esperemos que sí, ¿eh, Miguel? ¿Sí? Ah, on est vraiment bien accueillis, pour le moment c'est court, on l'a prévu comme ça, mais on reviendra sûrement pour voir plus tard. Peut-être qu'on reviendra aussi, quand on aura appris à parler un peu plus l'espagnol. Bien. Peut-être qu'on reviendra pour dire peut-être plus tout ce qu'on veut et pouvoir communiquer. Los dos se sienten sumamente bien recibidos, les parece sumamente cool, es una expresión que ellos, si bien es del inglés, la utilizan mucho para expresar que se sienten bien. Uh-huh. Y seguramente esta no es la última vez que van a venir, la intención, y ojalá se pueda dar, es volver en otro momento y poder hablar mejor el español y poder contar todo lo que hoy por ahí no pueden expresar, más allá de que siempre hay alguien que los acompaña para hacer la traducción o que ellos hacen el esfuerzo de transmitir. No es como cuando uno puede dominar la lengua de manera fluida y expresar verdaderamente lo que siente, ¿no? Bien. Y lo otro que les divierte mucho, Lizzy, es lo rápido que nosotros hablamos. Somos de hablar rápido. Somos así de hablar que, muy rápido. Los muy rápido y mucho. Así que bueno, eso los divierte, pero si uno realmente les habla pausado, ellos van comprendiendo muy bien. Bueno. Y la verdad que hay muchas cosas que manejan mejor que todos nosotros. ¿Les podemos pedir un saludito en castellano entonces ahora para cerrar? ¿Sí? A ver, ¿cómo adiós en español. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. 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 Muy bien. Hasta luego.